con videos, las autoridades buscan identificar autores del asesinato de un hombre en un lavadero de Valledupar. La víctima estaba vinculada al homicidio de dos personas en Valledupar y por ello era investigada por la fiscalía. El Círculo de Periodistas de Valledupar rechaza agresiones físicas y verbales a comunicadores de las secciones de orden público y judiciales. El presidente de la República realizará taller de gobierno el sábado 25 de mayo en Valledupar. Una verdadera pelea política es lo que se ha generado a raíz de un coaval entregado por el Partido Conservador a Claudia Margarita Zuleta. Los conservadores del César aseguran que no la quieren. Entre tanto, Claudia Margarita Zuleta asegura que ella sí es conservadora y afirma que Ape Cuello no es el dueño del Partido Conservador en el César. Mañana se realizará caminata para rechazar feminicidios en Valledupar. Asamblea del César suspenderá sesiones extraordinarias por falta de quórum. Junior de Barranquilla ganó de visitante mostrando un gran juego ante el Deportivo Cali. Se cumplió con la primera jornada de la Cumbre Mundial de Fútbol en Bogotá. Unión Magdalena busca recuperarse y ganar su primer partido en los cuadrangulares. Es muy fácil pautar en RPT Noticias, el mejor noticiero. Solicite su cotización al correo electrónico rptnoticias@gmail.com o a la línea WhatsApp 311-676-5376. RPT Noticias, la mejor opción publicitaria de Valledupar.